Este es un vídeo corto de Repara tú mismo dedicado al cambio del conector usado en telefonía RJ11. El RJ11 es el conector que utilizamos en la toma que va a la pared. El mismo da alimentación al teléfono. Se distingue del RJ9 porque el 9 es un poquito más pequeño. La forma es idéntica en los mismos. El 9 es un poco más pequeño, siendo el RJ9 el conector que tenemos en el auricular. Y el RJ11 es el que nos da alimentación de línea. El 9 alimenta el cablecillo trenzado del auricular, o arrugado del auricular. Y el 11 es el que tenemos de línea, tanto en el aparato como en la pared. El problema que tiene este conector es que muchas veces se parte la pestaña o el soporte que lleva en la parte superior. Si se parte el mismo, tendremos el problema de que el cable, sin ningún problema, saldrá de la pared, pudiendo realizar malas conexiones, conexiones defectuosas, dándonos ruido muchas veces o una especie de crujidos o interferencias en el teléfono. Y lo que tenemos que hacer es sustituir el mismo. Para sustituir el conector, lo que haremos será utilizar un alicate de corte adecuado para el conector RJ11. Cortaremos el conector. Este alicate, si se mueve un poquito, cortaba mal. He centrado la cuchilla y ha cortado justo en el centro. Colocaremos el cable en la mordaza entre las dos cuchillas para pelar el mismo. El alicate tiene una pieza que nos marca hasta dónde debemos introducir el cable. Amordazamos y estiramos. Este cable no es de muy buena calidad, ya que tocaría amordazarse y cortarse directamente a la primera, y no que tengamos que dar un montón de intentos como está sucediendo ahora. Cortaremos este sobrante que tiene. Ya digo que en otro vídeo que hice anteriormente dedicado a este tema fue muchísimo más fácil. No dio ningún problema. Introduciremos el cable en el conector. Lo introducimos a tope. Y colocamos el mismo en la muesca que lleva el alicate. Es proceso para este tipo de conector. Enganchamos y amordazamos el conector. Apretamos y ya lo tendríamos listo. Volvemos a probar y ya tenemos nuestro cable a punto para alimentar el teléfono. El mismo ya no sale de la toma de la pared, como veis, ya realiza el clip y queda sujeto. Pues nada, espero que os sea de utilidad y a la hora de cambiar un conector lo tengáis un poquito más claro. Un saludo y que sigáis visitando la página web Repara tú mismo.